106.5. Bien, señores, con nosotros están Bianca Amelia Alcántara y Mabel Vegaso, representante de la Defensa Civil y representante de la Cruz Roja, que ya están en una campaña explicando qué son las alertas. Bien, muy buenos días. Gracias por recibirnos en este espacio. Como usted dijo, estamos aquí para hablar de la campaña Dale Color a la Prevención, que está articulada por todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta de nuestro país y la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo. Es una campaña de sensibilización y comunicación dirigida a la población, principalmente a los jóvenes, para que conozcan las alertas meteorológicas y sobre todo qué hacer en cada una de ellas. ¿Dónde están llevando a cabo esta campaña? ¿En qué consiste la campaña? Bueno, tenemos un media tour, como le llamamos en comunicación, a través de todos los medios de comunicación masiva, y al mismo tiempo estamos haciéndolo en nuestras representaciones locales de las instituciones que forman parte del sistema. Entiéndase Defensa Civil, Cruz Roja, COE y todas las demás que forman parte del sistema nacional. Está el criterio de que esta va a ser una temporada ciclónica mucho más activa que la anterior, pero además de eso, de manera natural, tenemos muchas zonas vulnerables. Sí, por supuesto. Entonces, ¿en qué consisten las alertas y por qué focalizar esto sobre todo a la población más joven? ¿Y cómo se diferencian? Sí, así es. Sobre todo, bueno, hay que informar que en este momento hay 8 provincias en alerta verde. A propósito de la situación, tenemos aquí... denunciado. A Mauri, una primicia lamentable, a Mauri, primicia del sol. Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que está pasando, ingeniera Gloria Ceballos. Adelante. Buenos días, Julio. Pues bien, tenemos ahí un potencial ciclón tropical al este del arco de las Antillas Menores. Vamos a buscar eso. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. Es el número 9 con relación a lo que se han ido formando en esta temporada ciclónica. Es todavía un potencial ciclón tropical, aunque ya los vientos máximos tienen 55 kph, o sea, 55 kilómetros por hora en la intensidad de los vientos, todavía no es una depresión tropical porque no tiene una circulación totalmente cerrada como ciclón tropical. La estamos dando un seguimiento monitoreando, porque como está al este del arco de las Antillas Menores y los modelos de trayectoria están indicando que se va a desplazar hacia el oeste. O sea, que estaría pasando al sur de nosotros. ¿Cuándo? Ya para el fin de semana, domingo y aún el lunes, tendríamos actividad vinculada. Se salvan los supermercados. Con este fenómeno atmosférico. A ver, domingo, romo y a comer sancocho. Domingo y lunes, sur del país, dígase Barahona, Pedernales. Todo el litoral sur, viniendo desde el extremo sureste, desde la isla Saona, desplazándote hacia el oeste. Hay mucha gente con los dedos cruzados. San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal. O sea, esas serían las áreas donde las lluvias serían más frecuentes. Pero además de eso, tenemos hoy sobre el territorio nacional una onda tropical que está generando lluvias importantes tanto en el oeste de Puerto Rico como en el este nuestro y el noreste. Y estas lluvias se van a mantener durante el día de hoy porque es una onda muy activa. O sea que el recorrido de ella, el eje de la onda, todavía está en el extremo este, pero a medida que el eje se siga desplazando hacia el oeste, vamos a tener lluvias vinculadas con esta onda tropical la tarde de hoy y todavía el viernes. Bueno, entonces o sea que tenemos dos fenómenos que están incidiendo. Bueno, la gente que esté atenta, muy atenta a las informaciones sobre este tema. Se va a vender todo el rombo. Muchas gracias, la ingeniera Gloria Ceballos. Muchas gracias. A la orden que estaría focalizada. Bueno, pues finalizando la campaña. Sí, continuando con lo que decía la señora Gloria Ceballos, hay 8 provincias en alerta verde: La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monteplata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Duarte. Y precisamente por eso es que queremos que la gente esté alerta. Por
porque estos fenómenos están a la orden del día. Estamos en... Le voy a hacer una pregunta a ustedes, Julio, que son expertos en clima. Mire, pero es muy breve, un cielo. La diferencia. ¿Ustedes creen que la amarilla, roja, cuál es la diferencia? En el caso de eso se trata, de educar en ese sentido. En el caso de la alerta verde es cuando se detecta algún fenómeno que tiene la probabilidad de afectar y causar daños. Alerta amarilla, ya estamos hablando de que hay una tendencia ascendente y que implica riesgos, daños inminentes. Verde puede ser, amarillo casi es. Exacto. Sí, y roja, exactamente. Ya. Miren, hay una alta probabilidad. ¿Y ustedes creen que la gente realmente, porque yo no sé si aquí hay unos humoristas que nos pueden ayudar? Aquí están dos de los peores comediantes del mundo. ¿Ustedes creen que la gente realmente, yo no sé por qué explicar la causa, ustedes creen que la gente realmente disfruta cuando viene un ciclón? ¿Y por qué? ¿No ve la Philly? Mira, Félix Rodríguez dice que sí. Pero depende. ¿Ustedes creen? No, vaina, no, disculpe. Ellos son las expertas. El que vive en una casita dime la verdad. Todo depende de donde viva. No, todo el mundo lo disfruta, aunque se le vaya el ciclón. Digan ustedes. Es muy importante que sepan que esta campaña es producto de un diagnóstico que se hizo en comunidades vulnerables del país, específicamente San Juan de la Maguana, Puerto Plata y Santo Domingo Este en particular. Y este diagnóstico buscaba identificar las conductas, las prácticas de la población, y por eso hemos decidido hacer esto, porque la gente tiene creencias tan insólitas. ¿Ustedes no disfrutan el ciclón, ustedes dos, cuando bueno, vienen? Para nosotras no. Nosotras trabajamos de fuera. Julio, tú no lo disfrutas, Julio.